Buenas y bienvenidos un día más acá en la región de Elturia. Y hoy vamos a seguir saneando la comarca. Como a ver si la saneas ya, macho. Sí, está costando, ¿eh? Es que hay muchos hobbits que sanear, sí. Vamos a ir poco a poco y hoy empezamos a sanear ya bien la comarca con La Muerte de Loto. Vamos a jugar el escenario de La Muerte de Loto. Y cuéntanos un poquito en qué consiste el escenario. Nada, a ver, La Muerte de Loto es muy sencilla, ¿vale? Luego presentaremos los ejércitos, ¿vale? Pero como es costumbre, iré yo con los hobbits y Jimmy con los rufianes. Sí, esto es así. Y aquí entra en juego Grima, ¿vale? Y Grima es el que ha mandado su señor, su maestro Zarquino, y le ha mandado que mate a Loto, ¿vale? A Loto. La idea es que, bueno, se desplegará Loto al medio y el juego va un poquito en la situación en la que hay cuatro marcadores, que luego veréis que vamos a usar cuatro peanas, que simulan Grima moviéndose por el campo, ¿vale? Grima tiene que ir buscando Loto porque al fin y al cabo la manera, tu objetivo es que Grima mate a Loto. Es la única manera que tienes de ganar, ¿vale? En contrapartida, yo la manera que tengo de ganar es que Loto salga por cualquiera de los bordes del tablero, ¿vale? Cualquier otro resultado es empate. Esos cuatro marcadores se desplegarán en forma de cruz en el mapa y moverán 6 pulgadas, puedes atravesar miniaturas con ellos, yo no puedo bloquearlos, no puedo dispararles, puedo cargarles, ¿vale? Claro, eso a vistas de... es como si llevara anillo, es invisible. Exactamente, o sea, atraviesa todo, oculto por las sombras. Va escurriéndose entre las miniaturas. ¿Cómo se desvela? Pues bueno, en el momento en el que uno de estos marcadores toca al otro, le carga, tira un dado con un 5 más, ese es Grima, ¿vale? Si no es Grima, se retira ese marcador y así hasta que los cuatro salgan. Claro, sí, si no hay ninguno... El último. Es el último. El último marcador es el, ¿vale? El último. Y bueno, básicamente esas son las reglas. Después hay otra regla que es proteger al jefe, que es que los milicianos hobbits deben de cargar a los rufianes siempre que puedan. Y básicamente eso es todo, Jimmy. Muy poquito cosa. Pues nada, ¿te parece bien? ¿Vamos a empezar? A por ello. A ver qué pasa. Para el escenario que vamos a representar hoy de La Muerte de Loto, en este escenario me toca llevar a Cusano, o como también conocido como Grima, ¿vale? Que va acompañado de 6 rufianes y también lleva por ahí 3 rufianes con látigo. ¡Uch! Y esas 4 peanas que habéis vacías es Grima moviéndose por la mesa. Bueno, pues aquí tenéis mis hobbits. Como podéis ver, aquí delante del todo está Loto, Sacovilla, Bolsón, acompañado de 8 milicianos hobbits. El escenario, bueno, ya sabéis que se llama La Muerte de Loto. No sé yo si morirá o qué, pero aquí os intento dar un último plano de Loto con sus monedas y sus cuentas. Bueno, chicos, pues después de las explicaciones, vamos a empezar ya la partida. Veis el despliegue, Loto en el centro del escenario, con sus hobbits alrededor. Y después tenemos los rufianes que Jimmy los ha tenido que colocar a 6 pulgadas de, como mínimo, de los hobbits. Y los 4 marcadores que, como podéis ver, está cada uno en los 4 bordes del tablero. Eso, ¿vale? Es. Que son la posible serpiente. Aparición. La aparición. Y nada, yo creo que si te parece ya podemos empezar. Sí, vamos a tener iniciativa a ver cómo funciona esto. Y yo saco un 1 poderoso. Un 5. Pues venga, pequeñín, avanza. Bueno, pues nada, vamos a ver qué hacemos. Yo tengo que salir con Loto. Y estás obligado a cargar. Con los hobbits. Sí, sí, sí. Estás. Sí, aquí estoy viendo un hueco muy suculento. Ya. Yeah. No pueden, no llegan a cargar, por lo tanto, muevo mis 4 huemes. Muevo mis 4 huemes. Puede salir Zarquino en cualquier momento, ¿eh? Uy, Zarquino. Zarquino está en su casa. Serpiente. 4. Este se van a quedar aquí con una piedra. Y Loto. ¿Dónde va el Loto? Vale, pues he dejado solo estos 2 quietos. Vale. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, pues nada, tú mover con normalidad. Vale, pues voy a ir moviendo. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Recuerda que los marcadores mueven 6 UMs. Sí. Puedes, bueno, pasar por miniaturas. Pues evidentemente llego, antes de nada te lanzo un latigazo. Venga. Estos impactan a 5, que son muy malos, pero muy, muy, muy malos. Nada, y te cargo. Y este no va a llegar, así es que se viene por aquí. ¡Pam! Y no va a llegar a dar ningún latigazo luego. Este va, se va a mover aquí, se pone a buena hueme y lanza el látigo. Nada, y te carga. Y este, pues nada, festín. Festín de hobbit. ¿Os parece bien, chicos? Que vale, cuéntate del marcador. Sí, los marcadores los voy a mover ahora después. Este. Este va a tapar aquí. Este voy a cargar aquí. Sí, cargo aquí. Y el marcador, pues mira, somos 6 UMs aquí. Ah, tengo estos aquí también. Este va a cargar aquí. Puedo cargar el otro también, ¿no? Claro. Pero no, voy a cargar a los 2, Sofía, ¿eh? A los 2, esos. Este tiene que mover 6.
estos marcadores puede ser que en cualquier momento te dé la sorpresa, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde está serpiente? ¿Lo has dejado fuera de la mesa? Vamos a ponerlo aquí, que yo creo que está hecho. Está escondido. Está ahí. Está escondido. Vale, pues yo ya he hecho todo mi recorrido. Todo mi recorrido. Pues nada, podemos pasar a la fase de disparo, ¿no? Porque me has anulado los disparos al cargarme. Bueno, ¿tú tendrás algún disparo? No, no, este. Que los has anulado. Ah, no, bueno. Es que se ha movido. Vale. Los dos eran solo esos, sí, sí. Ya pasamos a los combates, tío. Vale, pues venga, vamos a meternos esto, va. Eliges tú, que es tu iniciativa. Venga, pues nada, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos con este hobbit. Aquí son dos hobbits. Venga, tira. Venga. Yo te saco 5. Yo te saco un 2. Un 2, vale. Yo tengo fuerza 2, defensa. Defensa 3, son muy malos. Vale, pues a 5. ¡Buah! Madre mía, hoy sí que es la aparición. 1 contra 1. Vámonos. Un 3, un 5, te gano yo. Vale. Y voy a 4. Echame atrás. Sobrevive el martillo. Ese hobbit del hacha. 1 contra 1. Ahí se cayó el 1. Yo un 6, te gano. Madre mía, a 5. ¡Me destrozo! ¡Uy! Ahí. Venga, con el martillo y un 1. Yo saco un 1, te gano yo, porque tengo más combate sí. que tú. Ay, se me ha olvidado hacer la regla del loto. Me cago en la madre, que va. Yo fallo que se me olvidó. Al pozo. Un 5, muerto. Al pues pozo, el destino. Y después allí me has hecho un bucaque express con esos 3. Vale, pues son 3 contra 1. Venga, ese 6. Un 5, te lo pongo difícil. Yo saco un 5. Me te ganas. Vuelvo a ganar. Y a 4. ¡Pua! Se explota. La mano de Sengar. Y quedará 1 contra 1. Sí, ese último combate. Rapidito, yo un 5. Yo un 4. Y te meto. Nada. Como se pasa. Bueno, primer turno. Bueno, sencillo, sencillo. Sí, sí, te he abierto el camino. Pues vamos a pasar con el turno número 2. Iniciativa. Jolín, para el bando de la luz. Y siempre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no tienes poder. No, ya lo sé. Lo que pasa, claro, como no puedo cargar los marcadores ni bloquearlos, me quedo igual. Vale. Lo que voy a hacer con Loto. Morir, eso es lo que vas a hacer con Loto. Puedo darle un punto, pero no pone cuándo se hace. A ver, estoy viendo. No, no pone cuándo. A 3 pulgadas. No, pero ¿cuándo? ¿En qué momento se gasta el punto de voluntad? Pues imagino cuando mueves, ¿no? Sí, venga, lo haremos así. Nada, pues vamos a ver, sencillo. Bueno, lo especifica. Sencillo, este aquí. Este aquí. Este aquí. Este será cuando yo te cargo. Es lo que quieres hacer cuando yo te cargue a ti, que. Como un chequeo de valor, que no te cargaría. Claro, este aquí. Pues será cuando yo te vaya a cargar, claro. Estos los dos. Y Loto. Se viene por aquí. ¡Yo! Intentando huir con sus monedas. Vale, pues ahora me toca a mí. Sí. No, nada, tengo... tú te he bloqueado todo. Lo que tienes que hacer es nada, cargarme a ver si uno de los marcadores. Te cargo con este cargador. Acuérdate que con un 5 o 6 saldría para pasear. Uy, nada. Vale, pues ese nada, fuera. Este marcador se eliminaría. Vamos a la intriga de esto. Les da igual las miniaturas, entonces puedo atravesarlas. Sí, claro, puedes pasar por encima si te da movimiento para hacerlo. Lo pone así. Está Grima moviéndose. Grima va a intentar buscando. Tocar otra vez. ¡Nada! Grima no aparece en el segundo se toque. Se te complica el asunto. Se me complica y se me cae el dado. ¡Atención a la jugada, maestra! Nada, combatimos, ¿te parece? Sí, lo tienes muy fácil esta partida. Nada, yo voy a hacer... Bueno, se me ha olvidado, pero lo hago... Como no pone cuando se hace, lo hago ahora. Este es que me gasto uno de mis 4 puntos de voluntad para darle más un atributo de combate a este hobbit. Vale, pues hacemos ese si venga, quieres. Mismo combate que tú. ¿Le da más uno a combate? Sí, pues combate 2. No, pues venga, yo soy un 4. 2, unas. No sé para qué me sé. Un 4 muerto. ¡Pah! Queda para palmar. El del martillo. El del martillo. Y un 6. La detonación. Uy, ya. Venga, este de aquí. Un 4. Vamos, chicos. Un 5. Al pozo. Vamos, chicos. Este es el amarillo. Un 1. 6. Ja, cha, 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 cha. Y. ¡Bum! Muerto. Hola. Este contra 1. Un 1. Un 5. Vale. Vamos, vamos, vamos. Muy ahí estamos, esperanza. Y contra 2. Sí. Y un 3. Yo un 6. Para variar, venga a ver qué pasa. Pues que muere. Vamos a ver. Que solo tienes que matar al otro, tranquilo. Comenzamos con el tercer turno de la partida. Iniciativa. Me he quedado sin miniaturas. Y llevas para ti la iniciativa. No bueno, te falta ni que tire. Pues puedes gastar poder. Yo lo tengo. Loto tiene un único punto de poder que lo va a gastar para hacer un movimiento heroico. Sí, igual te haces hacer un combate heroico. No, no, no. No te interesa, no te interesa. No. Un 4, es que ni me salgo, chaval. Bueno, le llega solamente a este hobbit, ¿vale? Vale, puedes hacer no sé, si quieres, sí. Lo que pasa es que luego no me podría mover. Creo que no.
tengo que mover al máximo, chaval. Ya, es que ya no te queda poder, pero bueno, si ganas el siguiente turno... Y aquí me cargarás con uno de esos dos. Pues nada, te voy a cargar aquí. Te has quitado 6 igualmente. Sí, no, sí. Vale, pues nada. Pero recuerda que tengo, para que yo acabe aquí bien, tengo que matarlo con mi colega. Uf. Vale, pues te cargo con... Claro, pero tienes que pillarlo. Ese ahí. Ese ahí. Madre mía. La cosa se está yendo hacia la derecha. Esto te va a lanzar un latigazo aquí. Para encima, que... ¿pero qué necesidad tienes de pegarme con el látigo? A pulsión no, 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 de Fulvich. No, no, que no. Que aquí hemos venido a matar. Pues nada, vamos a pasar a la fase de combate, si te parece bien. Venga, hacemos primero el que nos loto. Venga, venga, vamos para allá. Un 6, 4, vale. Por la causa. El otro de allá que nos loto, y un 4. Tengo un 2. Venga, límpiame los hobbits. No, no, ganas tú, a sacar un 4 y es un 2. Ganas tú. Madre mía. Un 4 para 3. Y queda tu colega el Loto Sacovia Bolsón, que tiene un ataque de combate 2. ¿Pero no tiene 3 ataques? Sí, claro. Y Anduril. Venga, yo un 3. Vamos, Loto. ¡Un 4! ¿Sabes qué? Que podría haber gastado la regla. Me cago en la mar para que no me cargases. Es que no me acuerdo de las cosas. Te pegas tú. Defensa 3, bueno, fuerza encima mátalo. 3, tú mátalo y ya. Tú mátalo que empatamos, normal. No, no, pero mira, mira, ya está. Ya está, tiro, seguro, depende de la iniciativa. Ya, depende mucho de la iniciativa. Cuarto turno, puede ser perfectamente el último turno. Tira. Depende de una única tirada tira. De iniciativa. Saca uno y ya. Y encima el desempate, o sea, el empate me lo llevo yo porque había sacado todo el 6. Correcto. Así que tiene la iniciativa, un 3. ¡Ah! ¡Maldito! Ya, Loto se sale por el borde de la mesa. El moonwalk este. Va así, se va así, Loto, se va así, arrojando billetes. Bueno, chicos, escenario muy breve, ¿vale? Muy breve. De vez en cuando me toca ganar a mí en los escenarios. Muy intenso, sí. La verdad es que hasta la última tirada es la partida, porque, claro. Me podía haber cargado con ese marcador y tampoco podría haber sido Grima. Ya, porque bueno, estaba marcado de cerca, pero era complicado que llegasen por lo menos los dos. Uno, a lo mejor sí, pero luego tenía que jugarme al lado. Pero bueno, está graciosa, sobre todo el tema de las peanas. A mí lo más gracioso ha sido cómo se ha ido Loto. Arrojando monedas. Sí, ¡te voy! Sí. ¡Hasta luego! Sí, tomar moneditas. Y bueno, ya sabéis que todo tiene su consecuencia en el futuro, en estas partidas. Sí. Y en el caso de este escenario, como ha ganado la luz, que ha ganado Loto, que se ha conseguido salir, pues en el escenario de la tejonera, que es el escenario número 12, Lobelia Sacovia Bolsón tendrá un punto de poder. ¡Ojo! Un punto de poder. Si hubieses ganado tú, Lobelia no hubiese podido gastar ni su voluntad ni su destino por lo que quedaba de campaña. Que a ver, tampoco es una cosa... Hombre, pero... Pero bueno, Lobelia tendrá un punto de poder en el escenario número 12. Ojo al dato. Pues nada, la partida ha sido muy interesante. Mucho muy bien. Intensa, muy rápida, muy fugaz. y nada, hasta el siguiente vídeo. Bueno, Jimmy, un placer. Vámonos próximamente. Igualmente, tío.